Diana, ¿qué pasó? Vení, por favor, y de verdad que hoy... No, me parece que no. Hoy... ¡Vamos, Fabi! Fabi, ¿cómo va? Buen día. Buen día otra vez. ¡Vamos, Fabi! La número uno del programa. La número uno de todos. Fabiana Pardo, en vivo. Avise cuando podamos seguir con el programa, ¿sí? Seguimos. ¿Sí? ¡Bravo, Magaldi! ¡Bravo, Magaldi! No, no. Bueno, por Dios. ¡Ídolo! Detesto los aplausos. El fan de Magaldi. ¿Podemos seguir? ¿Sí? Ahora sí, Nico, ahora sí. Sí. Silencio. Ok. Ok, Fabi. Me imagino con los genios que hicieron la producción, porque ustedes son eruditos de todo esto, ¿no? ¿Y el papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está el maestro? Lo estamos llamando incansablemente y no nos está contestando. ¿Nunca hablaste con el padre? No. Claro, no quiere dar la cara. Ah, qué éxito. Fabi, pero cerrado, la verdad. No, 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 no. Por favor. Acá los que damos la cara somos nosotros. ¿Eh? Son dos fantasmas. Ahí atendieron. Podés hablar. Ah, ¿y ahora? Ahora, mirá. ¿Y ahora? Gracias. ¿Y ahora, gracias, Nico? No me quiero pelear con ustedes porque son los mejores. No, no te pelees. A ver. ¿Es el papá? Hola. ¿Ya está? Hola. No te escucho, no escucho nada. ¿Hola? ¿Nicolás? No, no se escucha nada. Hola, hola. Hola, Nicolás. Uy, se escucha. Está con la tele de fondo, ¿no? O algo. ¿Tenés la tele prendida? La radio, algo. Baja el volumen porque o rebota o se escucha muy bajo. Si no, te volvemos a llamar, por favor. ¿Sos el papá de Ignacio? No lo pierdas. Hola, hola, Nicolás. ¿Sos el papá de Ignacio? No, soy la pareja. No. Soy la pareja de Marce. ¿Marce es tu papá? ¿Marcelo es tu papá? No. Marcelo, sí. Ah, Marcelo es tu papá. Ah, ¿sos la pareja del papá? Soy la pareja de Marce, sí. ¿Cómo es tu nombre? Claudio. Hola, Claudio, un placer. ¿Cómo estás? No, es que acá la producción me dice que estaba hablando con el papá de Ignacio. Sí, no. Y me dicen, no, es el papá. Y digo, ¿este es el teléfono de Marcelo o de Claudio? ¿Me dijiste tu nombre? Claudio es mi nombre. Sí, este es el teléfono de Marce. Lo que pasa es que Marce, que estábamos acá viendo el programa, indignado, salió para allá. Salió ¿cómo? Volando. ¿Está viniendo para el canal? Bueno, pero ¿está yendo para allá? Sí, está yendo para allá. Obvio, muévanse. Rolo, movete. Pará un segundo, Claudio. Esperalo y que ingrese rápido, por favor. Vamos, Rolo. Llegará. Perdón, ¿cómo, Rolo? No lo escucho. No, que no. Rolo, más fuerte, por favor. Que estamos en eso, señor. Ahí está. Bueno, tengo el problema auditivo. Pregunto, Claudio, un placer conocerte primero. ¿Qué tal? Encantado, Nicolás. ¿Puedes sacar esos dos mamarrachos que tenés ahí? ¿Dos? ¿Quiénes? ¿Elena, Elena loca y Roberto? La loca esa. Sí. ¿La loca quién? ¿Elena es la loca? Sí, no sé. Nachito, no te expongas a esto. Ah, bueno. No te tenés que exponer a esto. No. O sea, ¿qué crees? Son dos locos. Es un circo esto. No, mira. Sí, es un circo. No, no, es un circo. De verdad que es un circo. No quiero escuchar. Es un circo. No. Sí, hace mucho que lo decía. ¿Querés hablar con Claudio? No, quiero decirlo a la cámara, a la gente que me está mirando. Ok, para. ¿A quién? ¿Ahí? ¿A las tres? Ay, chicos, perdón. ¿Algún momento viene un momento más tenso? Claudio, bancamos un segundo que Ignacio va a hablar al aire. Lo debes estar escuchando en este momento. Y Marcelo, el padre, según Claudio, está viniendo acá. ¿Es calentón tu hijo? ¿Es temperamental? Sí. Bueno, prepárense, Rolo. Yo no me dijo que yo me iba a encontrar con él. Bueno, te vas. O sea, yo vine... Cuando venga, te vas. Yo vine a encontrar a mi hijo. Ah, ¿no querés enfrentarlo ahora a él? Bancame un segundo. ¿Qué querés decir? Bánquenos un segundo. Ahí. A toda la gente que me está mirando, esta mujer, bueno, este hombre también es un fantasma, otro más. Soy tu mamá. Son dos psicópatas. Si yo aparezco muerto o algo, es por culpa de estos dos. ¿Tanto? No. Sí. Pará. Una acosadora es. Una acosadora. ¿Tanto es? Sí. ¿Tanto? Pero, Nico, para Claudio, para un segundo. ¿Cómo te vamos a hacer daño? Claudio, ¿y por qué tenés vos el celular de Marcelo y Marcelo no tiene su teléfono? Digo, quiero saber eso. ¿Por qué? Salió corriendo, Nicolás. ¿Entendés que esto nos está poniendo mal a todos? Entonces Marcelo salió corriendo para allá, para el canal, y se olvidó el celular. Es eso, nada más. Pero va a estar llegando ahí, Marce. Y no sé. Pero está, le dijiste, perdón, ¿sabe? Conde 50, Canal 9, acá Dorrego y Cabrera, sí, digamos. Sí, obviamente. Sí, salió para allá. Está una foto tuya. Nacho, no sé, hijo. Usted, déjame entender. A mí me cuesta. Tendrías que tener un poquito más rápido el disco rígido. A ver, Nico. Ustedes estaban viendo el programa y cuando lo ve Marcelo, que estaban almorzando, se atraganta, me imagino, dice, ¿qué? Obvio. Okay. Por eso salió para allá, indignado. Hablame de Marcelo como papá. Vos que sos la pareja, ¿hace cuánto tiempo de él?
Hace más de 10 años, Nicolás, que estamos juntos nosotros. Ok. Vivimos los tres juntos. Ah, viven los tres. O sea, Nacho es tu tesoro también, es como un hijo para vos, Claudio. Y le dijo hijo. Pará, es como un hijo para vos. Muchísimo. Yo lo quiero mucho, la verdad, también. Y lo acompañaba de chiquito también a la pelota, él, su pasión es el fútbol. Sí. Todo. No sabés lo que hizo Marce por él. Todo. Hablame de Marcelo como todo. Papá. Te has emocionado, obviamente. Hablame de Marcelo como papá. No puedo. Ay, no. Más allá de ser, es que ser hombre, mi vida es... Es el padre que todos quieren tener. Es... Nada, dejó muchas cosas de lado. Se enfrentó a toda su familia. ¿A su familia por qué? Hijo de papá, de mamá. ¿Por qué se enfrentó a su familia? Por toda la condición de él, cuando se enteraron. ¿Consideraron que era gay? Él era homosexual, lo desplazaron. Fue tristísimo, fue todo... Ah, cuando... Pará. Cuando se enteraron de todo esto, que la familia que le pegó una patada en el trate que huele, digo, ¿lo rechazaron a Marcelo? Sí. ¿Y se quedó qué, solo con su hijo? Solo, con 20, 22 años. Qué duro, por Dios. Y un nene de un año. Uf, así lo crió. Entonces que venga esa gente. Claudio. Está loca. Se tienen que lavar la boca. Está desquiciada. A ver. ¿Cómo, Claudio? Va a hablar mal de Marcelo. Que se lave la boca antes, ¿no? Es indignante. Pará un segundo, Robert. Pará un segundo. Claudio, ¿te quedás en línea? Quiero que estés en línea, de verdad, que charlemos mientras... ¿Sabés en cuánto llegará Marcelo? 10 minutos, 15 minutos, no sé cuánto tendrá, que también venga tranquilo, no sé si habrá un taxi, claro. Viene manejando, sí, guarda, ¿no? Claro. Digo, preparemos, avisá seguridad también que preparen la entrada. Los nervios. Ah, ¿ya coordinaron todo? Ok, perfecto. Yuyito, te escucho, dale, a ver. Nico. Estás emocionada, corazón. Y lo que pasa es que es fuerte y es muy real y pasa en muchísimas familias todo esto y es muy difícil llegar a la verdad y se tardan años muchas veces. Yo lo que veo que Claudio lo describe a su pareja Marcia, al papá de Nacho, como una persona posesiva, absorbente, que lo acaparó al hijo y lo presenta de pronto como mérito, que está bien, tiene un mérito amoroso muy fuerte, pero ojo, que no es siempre bueno eso. A veces ser un padre, una madre apegado, posesivo, que oculta tal vez, no sé, verdades, pero él me crió, hace me dio más todo a mí. Mal Pará, que bien. ¿Lo puedo preguntar? Yo no lo había preguntado y no les di lugar. Lo voy a preguntar rápido y voy a mostrar algo que me está diciendo la producción. Arroba NG Magaldi en Instagram. Ah, gracias, Juli. Por nada. Es la... Jueguense. Y lo vamos a hacer así para que ella también tenga un panorama. Voy a preguntar si es la madre o no. Te quiero, ¿sí, de una? ¿Qué, y así, qué, ¿cómo crees que lo pregunte? Sí, ¿cómo se pregunta? Sí, pero no es tan fácil de responder. ¿Sí o no? O sea, ¿para qué vamos a poner grises? Bueno, sí, pero quizás no. No, no existe. Sí. ¿En la madre o no es la razón? Está subida la encuesta. Pueden votar en vivo en este momento. Arroba NG Magaldi en Instagram. Claudio, te pregunto. ¿Elena es la madre o no? No. Se cortó. Hola. Sí, Claudio, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. ¿Elena es la madre de Nacho o no? No, Nicolás. Ok. ¿Cómo va a ser la madre esta señora? ¿Qué sabe? No, no. Qué dudoso. ¿Qué es? Pará. No, pará. Dame un segundo. Fabiana, vení, por favor. Un segundo. Bueno. Hagamos una de... Miren, yo no soy de tener reuniones de producción en vivo. No me gusta. Pero hoy de verdad que estoy muy incómodo haciendo el programa. Ya hace tiempo. Se nota, sí, No. ¿Sabes por qué? Y Silvia me conoce muy bien. Te ya. Tiene que coachear. ¿Cuánto tenemos hoy? Casi 5 años trabajando ya juntos, 5 chicos. Años ya. Todos los días. Es la primera vez que me ven así, ¿no? La verdad que sí. Es raro. Irreconocible. ¿Por qué me haces así? ¿Como que muestre algo? ¿Hay algo más fuerte? Hay algo que necesitamos ver. Posta. Fabio, hoy te desconozco, ¿eh? Hoy de verdad. Ay, es raro que nosotros no nos llevemos bien. No estoy diciendo que nos llevemos mal, ¿eh? Vos estás raro últimamente. ¿Yo? Sí. ¿Últimamente? ¿Pero cuánto últimamente? ¿Cuánto es últimamente? Y quizás en el transcurso del programa. Puede ser. Está raro hoy. Gracias, Fabi. ¿Saben por qué estoy raro? Porque para mí tenemos que ser tan cautelosos, gente, que de verdad me están diciendo, pone algo que es importante, tenemos que avanzar. ¿Estás preparado para cualquier cosa? ¿Ustedes están preparados para cualquier cosa? No hace falta, Nico. No quiero que vengan a mentirme, no quiero que vengan acá a disfrazarse de porque vivimos en Uruguay, como dijo Silvia, y nos pusimos un barcito, somos los dueños del Carlito, ¿me entendés? No va esto, ¿me entendés? Déjame ver, interactúen. ¿Cómo, ojo? ¿Por qué? No, Nico. Se cuenta en la producción, me dice, ojo, va a poner algo. Bueno, vamos. Te perjudicás. Vamos. Robert, estoy tan angustiada.
Estoy angustiada, dice la Elena. No puedo más. No puedo más. Pero hay que decirle toda la verdad. Hay que decirle la verdad. Tanto él como mi hermano. Tanto él como mi hermano. No, no lo podemos ocultar más. ¿Cómo mi hermano? ¿Quién es tu hermano? ¿De qué hermano hablas? El papá de Nacho. ¿Pero vos sos el tío de Nacho? ¿Vos sos el tío de... ¿Vos sos el hermano de Marcelo? Nosotros, cuando apenas nació... No, carajo, no, no, no. Pará. No, no, no. ¿Qué es esto? No. Esto, este programa superó cualquier tipo de expectativa. No, Nico, no, ¿se dan cuenta? Nico, no. Esto sí no va, ¿eh? ¿Cuándo cierra el año? Hoy. 31:30, por ahí. Sí, a ver. Bueno. Cuando nació el nene, ella... Qué cara dura, Dios mío. Papá del nene... Con otro hombre. ¿Sí? ¿Sí? Tu hermano. Mi hermano. Traidor. Tranquilo, mi amor. Paren un segundo. No, porque no, contestándole mentira. También a la señora esta que decía. Con que respeto. Nosotros, con respeto. A Chuchito Basilvia, respeto. No, nosotros no vinimos a ensuciar a nadie. Vos estás ensuciando todo. Ella está hace años muy angustiada, queriendo ver a su hijo. Te lo pregunto de vuelta. ¿Vos sos el hermano de Marcelo? Sí. ¿Vos sos el tío de Ignacio? Sí, era muy bebito cuando apenas. Pero que, nació. O sea. No, prácticamente. Usted no se pusieron. Vos estabas en pareja con el hermano de él y después vos te pusiste en pareja con ella. Es una asquerosidad, Nico, esto mostrarlo. Encontró... No, es un chance. Es una asquerosidad. ¿Crees algo o no? Es raro todo. Es raro. Es muy. ¿En cuánto viene, Rolo? ¿En cuánto viene, Rolo? ¿Qué hay en la entrada? ¿Cómo está la entrada? Perdón, no te escucho, Rolo. Pídame disculpas. A ver. Estamos esperando que llegue, señor. ¿Están a punto de que Estamos llegue? Estamos esperando que llegue. Yo me voy para la puerta. Me voy para la puerta. ¿De dónde viene? ¿Qué montaron? ¿Algo para que no se cruce? Me imagino no, nadie. Agilizando los trámites si para entra, que pueda ingresar por el protocolo. Díganle a Leo que sea ágil con el micrófono. Sí, una vez. Sí, por Yo favor. No me quiero cruzar por favor, con ese como señor. Siempre, Fórmula 1, Leo. ¿Le voy a decir algo? Por ¿está favor, pasando algo raro? Y no si viene acá y te dice que no sos el hermano, que vos no sos nadie, vos no lo querés ver, entonces vamos a hacer algo. Cuando me avisen que está ingresando al canal. ¿Qué pasa, chicos? Están todas las corridas. Son hoy. Dos psicólogos. Cuando me avise que está ingresando al canal, ustedes dos giran para aquel lado. Vendrá él solo. Y después van a aparecer. Pero que diga si la él verdad.